Seguinos en nuestras redes sociales. Y sé parte de la información. Facebook.com/SAO TV, Canal 4. YouTube. SAO TV, Canal 4. Instagram. SAO TV, Canal 4. www.saotv.com.ar. En las grutas Dragstore Avenida, golosinas, helados, artículos escolares, fotocopias, artículos de librería, regalos, cargas virtuales, cafetería, panificados, artículos electrónicos y una amplia variedad de bebidas. Dragstore Avenida, el lugar donde encontrás de todo, en Río Negro 927, Las Grutas, Río Negro, Patagonia, Argentina. Mesa Ría Cristal. En nuestra planta de San Antonio Oeste, con la tecnología más avanzada, envasamos para usted y su familia un agua pura, rica, libre de sodio y con control técnico permanente. Por ser la primera envasadora local, le ofrecemos calidad y experiencia del tratamiento y llenado de nuestro producto. Ría Cristal. Envases de 10 y 20 litros, botellas de medio litro y de un litro y medio. Para comercios, bidones descartables de 5 y 8 litros. Alquiler de dispensers, frío-calor. Entrega sin cargo en San Antonio Oeste y Las Grutas, Hipólito Yrigoyen 749. Teléfonos 02934 410552 y 421825. Ría Cristal, agua pura, de nuestra planta a su mesa. ¿Sabías que con el pago de tu abono, vos y nosotros estamos brindando de forma gratuita el servicio de internet y televisión a cada una de nuestras instituciones de San Antonio Oeste y Las Grutas? Queremos contarte que juntos le brindamos la posibilidad a cada niño, joven y adulto de conectarse al mundo, permitiendo el desarrollo social y educativo de nuestra comarca. Policía, bomberos y hospitales también cuentan con nuestro servicio de cable e internet totalmente gratis. Gratis. Como lo hacemos hace más de 30 años. 30 años. Trabajamos junto a vos, para y por la comunidad. Somos SAO TV y SAO Data. Somos de acá. Eulalia, San Martín 1305, San Antonio Oeste, Patagonia, Argentina. En la Agencia de Recaudación Tributaria sumamos una nueva plataforma de pagos para que vos elijas cómo pagar tus impuestos y tasas provinciales. ¿Querés pagar con tarjeta de crédito, Visa, Mastercard, Cabal u otras? Podés. ¿Preferís usar la de débito de cualquier marca? Podés. O si para vos es más fácil pagar con billetera virtual, desde la red Link, pagos mis cuentas, transferencia o abonar en efectivo, también tenés la opción. Con nuestra nueva plataforma de pagos, vos elegís cómo pagar tus impuestos y tasas de la provincia. Entrá a www.agencia.rionegro.gov.ar y empezá a usarla. Sin límites, seguro y 100% online. Agencia de Recaudación Tributaria. Gobierno de Río Negro. La Anónima cumple 114 años. Vení a celebrarlo con nuestras superventajas. 70% de descuento en la segunda unidad de todos los lavavajillas IF. 2x1 en café instantáneo Dolca. Y exclusivo con Plus La Anónima. 70% de descuento en la segunda unidad de antitranspirante en aerosol DAB. 40% de descuento en cerveza Stella Artois. Y 30% de descuento en queso cremoso La Paulina. Bájate la app, seguí sumando beneficios y participá de la Superpromo 114 años. Encontrá mucho más en lanónima.com.ar. Supermercado La Anónima. Siempre en equipo con vos.
Carnicería Nocetti, tradición en carnes. Más de 20 años de trayectoria y excelencia en la calidad de nuestra carne. Estamos en Hipólito Yrigoyen 534 y esquina Brown. Agradecemos el apoyo y la confianza de siempre a toda nuestra comunidad. Los esperamos con los mejores cortes en carne, cerdo, cordero, chorizos y salchicha parrillera. Y también la mejor calidad en pollos. Carnicería Nocetti. Tradición en carnes. Hipólito Yrigoyen 534, San Antonio Oeste, Patagonia, Argentina. Como siempre, el Mecha Full Service, renovando y actualizando tendencias en San Antonio Oeste. Ahora te traemos nuestra página web www.elmechafullservice.com.ar y nuestra aplicación móvil. Búscanos en Play Store como el Mecha Full Service. Con nuestro servicio vas a poder llevar el historial clínico de tu auto o moto. Bájate la aplicación, regístrate y accede a todos nuestros servicios. Además, podés sacar turnos o comprar el repuesto que necesitas para que te lo llevemos a tu casa. El Mecha Full Service. Calidad, experiencia y tecnología para vos y el cuidado de tu vehículo. Contacto 02920 470554. Antártida, Argentina 3450. San Antonio Oeste, Río Negro, Patagonia, Argentina. En San Antonio, tu perro en tu patio. El programa de cuidado responsable de animales te pide que tu perro esté en tu patio. Si vas al banco, a la escuela o de compras, llévalo con correa. Si no, tu perro en tu patio. Muchos vecinos no pueden transitar seguros por la cantidad de animales con responsables que están en las calles. Cambiar es una responsabilidad de todos. Por eso, tu perro en tu patio. Ayúdanos a reducir mordeduras, abandonos y accidentes. Castra tus animales y manténelos en un lugar seguro y no en la calle. Tus animales son tu responsabilidad. En este día viernes 8 de julio del 2022, semana aniversario de nuestra localidad y en la semana también de la independencia de nuestro país. Jornada ventosa hemos tenido en la jornada de este día que transcurre, como siempre, llevando la información y actualidad de lo que pasa en San Antonio, las grutas, Puerto del Este. Y en este caso vamos a comenzar rápidamente con la información del plano local. La nota tiene que ver con el actual secretario de Servicios Públicos de la Municipalidad de San Antonio Oeste. Estuvimos dialogando con Martín Millán. Con el secretario de Servicios Públicos hablamos acerca de los trabajos que se han desarrollado ya en el acceso, a lo que le está quedando para terminar en este día viernes, y hablamos también de lo que acontece aquí en el predio de OIR, donde estarán las oficinas descentralizadas. Entre otros temas, se le consultó acerca también de nuevos juegos que se están sumando a Plaza Centenario. Esto decía el secretario de Servicios Públicos. Bueno, está el juzgado de falta número uno, está Servicios Públicos, parte de tránsito y, bueno, tenemos el pañol, vamos a hacer el taller de herrería y carpintería, vamos a hacer el taller de vehicular. Y a su vez, y después va a venir, se va a acoplar bramatología, así que bueno, a medida que ya nos instalemos, vamos a ir sumando más áreas para brindar un mayor servicio a San Antonio, ¿no?
Bueno, Martín, te llevo los trabajos que se han ejecutado. Un ejemplo, ya lo que es la entrada al final, ya queda todo listo para lo que es apertura del domingo. Y se está trabajando acá también en el barrio Matadero, sobre el sector de Costanera. Sí, bueno, ya la entrada ya está casi un 90%. Ahora se le sumaron unas pérgolas que van con unos bancos. Bueno, nada, siempre anexándole cosas para embellecerlo más. Cambiamos arreglamos la rotonda donde estaba la estanciera, pusimos luminarias nuevas ahí. Así que bueno, el ingreso de San Antonio de a poquito va mejorando. Y bueno, nada, es lo que el intendente desde el primer día de gestión quería hacer. Así que bueno, hoy, por una cuestión de la pandemia y otras cosas, no las podíamos hacer. Pero bueno, hoy ya podemos decir que estamos a un 90% de ya tenerlo terminado. Así que bueno, contento por eso, ¿no? Martín, te decía, acá en el barrio Matadero, sobre calle de Vicenzi y Irigoyen, también una plazoleta se está hermoseando. ¿Qué se va a hacer allí? Bueno, ahí ahora hicimos una licitación de jueguitos para la Plaza Centenario. Dentro de esos jueguitos también iba para ese lugar, vamos a hacer una Plaza de la Salud ahí también. Así que ya se hizo la vereda, ya están los juegos. No lo vamos a instalar ahora, pero seguramente la semana que viene estarán instalados, porque falta hacer varias cositas. Veremos si lo podemos llegar a tener para esta semana. Lo vamos a tener, si no, la semana que viene ya lo estaremos colocando. Lo importante es que lo tenemos acá, o sea. Y bueno, tenemos la Plaza Centenario. ¿La Plaza Centenario que hay cambio de algunos juegos? Cambiamos unos juegos, unos mangrullos, pusimos hamacas nuevas, unas hamacas que vienen, que se puede sentar la mamá y el bebé, es decir, gira todo junto, así que están muy lindos, unos jueguitos lindos, modernos, que siempre van saliendo, cosas nuevas, así que bueno, esos ya están instalados, los colocamos ayer. Y nada, contento porque venimos trabajando como nos planteamos desde el primer momento, ¿no? Martín, en cuanto al muelle que te queda, más de la garita, hay que hacer un repaso interno. Sabemos que después se inaugura lo que es museo allí por la Costanera, ¿no? Pero en ese sector, ¿qué queda? Sí, mira, justamente hoy tuvimos una reunión con los ingenieros San Román, los hermanos, que estamos trabajando con ellos en el sistema de lo que es las bocas de incendio y demás cosas que tenemos que arreglar en el muelle para poder habilitarlo y asentarlo como muelle. Hoy tiene todas las medidas de seguridad, tiene la barrera Planacón, tiene una garita nueva que la vamos a inaugurar ahora el domingo. Así que bueno, venimos avanzando muy bien. Y bueno, nada, veremos ahora. Vamos a hacer algunos pedidos a la gobernadora para poder seguir adelante con lo que es el muelle y poder dejarlo como tendría que estar, ¿no? Bueno, en cuanto al IFICO, ¿qué se pasó? Sé que está trabajando la nueva comisión, pero el municipio que puso máquinas, ¿qué trabajo están haciendo también? Porque veo servicio público ahí. Sí, la verdad que estuvimos trabajando con Fabián, con Gabriel Manquenao, con la comisión, con todos los que están organizando. Estuvimos mes y medio casi todos los días haciendo una cosita, qué sé yo, y otra, y bueno, hoy está, no está en condiciones del 100% el hípico, pero bueno, hoy se presta para dar las carreras, así que bueno, con un gran esfuerzo de todo, Fabián, todo su equipo, toda la gente de que está entusiasmada con poder hacer la carrera este domingo, la verdad que le ha puesto una garra. Y bueno, nosotros como municipio estuvimos atrás de ellos, ayudándolo, y bueno, seguimos y vamos a seguir hasta que termine la carrera, hasta que termine la última carrera el domingo, ¿no? Bien, y te llevó Plaza Centenario también, personal de servicio público, con lo que es luminaria, todo eso, para los puestos, ¿estás trabajando en la jornada de ayer y hoy también? Sí, bueno, ahí para los puestos de artesanos, para los carritos, para los feriantes, así que estamos poniendo las cajas para darle corriente, para abastecerlo de corriente. Ya nosotros tenemos para la fiesta las cajas que armamos tableros con térmica, disyuntor, y de ahí le abastecemos corriente a cada carro o a cada feriante. Así que bueno, entre ayer y hoy ya calculamos tener ya todo terminado.
Martín, son jornadas de bastante trabajo para el área. El servicio público tiene que estar al pie del cañón, con el río, con la limpieza. Dos detalles, Martín. Yo lo he visto, viste, frente a la décima calle Bravo y San Martín, ahí abajo del Pino, hace más de 15 días, un montón de ramas que viene quedando. No sé qué le corresponde a la municipalidad, le corresponde a la policía. Ahí en Bravo. Y después acá sobre lo que es en la sociedad rural, ¿quién amontona, usted o la gente tirando basura? Ahí la verdad que en los dos lugares, en este de acá, nos corresponde a nosotros porque hemos estado podando. Ah. Y dejamos nosotros las podas ahí para esta semana. Lo que pasa es que estábamos con el volcador y la boca ocupado en la banquina y hacer otros movimientos, así que el lunes o martes ya pasamos a levantar todo eso. Martín, sé que es una jornada con mucho trabajo para vos. Desde ya te agradezco. Bueno, ¿cuál es el anhelo también? ¿Cuál es el deseo como un sanantoniense que de todo día camina en la calle y tiene que estar cara a cara con el vecino? ¿Cuál es el deseo? Bueno, la verdad, el deseo de que pasemos todo un día, un muy buen día del sanantoniense. Tomemos conciencia en lo que es la basura y lo que corresponde a lo que es medio ambiente y bueno, nada, uno lo que quiere es lo mejor para San Antonio y bueno, espero que pasemos un día lindo, ¿no? Continuando con este primer bloque, seguimos de cara a la actualidad de lo que pasa en San Antonio, las rutas, Puerto del Este. Cerramos la semana aniversario, como decíamos. La nota tiene que ver con el actual también director de tránsito de la comuna local. Estuvimos dialogando, en este caso, con Mario Hernández. Con Mario Hernández dialogamos acerca de los controles de tránsito que se han desarrollado durante lo que fue el fin de semana que transcurrió y la semana. Recordando que en la noche del día jueves, accidente entre dos vehículos, bueno, toma intervención la policía, a su vez también la policía requiere la presencia del personal de tránsito, se le hace el test de alcoholemia a uno de los conductores de estos vehículos y uno de los conductores había dado graduación alcohólica positiva. Hablando de los controles, de lo que dejó y de este hecho, Mario Hernández al respecto decía lo siguiente. Sí, es así. Anoche aproximadamente 0:30 horas, llamada a la guardia de tránsito para asistir a un accidente que ocurrió en la calle Las Malvinas de Orrego, entre un vehículo particular y un taxi, ¿no? El taxi, por tratar de evadir y esquivar a este auto, por así decirlo, sale de arriba de la vía pública e impacta contra un poste de luz y, por supuesto, el otro auto también sale dañado, ¿no? De las cuales el conductor se le hicieron las alcoholemias correspondientes a ambos y uno de los conductores del auto particular dio alcotex positivo. Bueno, él alega que venía de comer un asado, al margen de que venía con su familia a bordo, no más que daños materiales. Mario, estamos hablando de este hecho, ¿no? Y lo que ha sido también el fin de semana, o en la semana también hubo otras personas con graduación alcohólica elevada al conducir. No, hemos, gracias a Dios, a raíz de los controles que venimos realizando en cuanto a alcoholemia, ¿no? Dentro del ejido no hemos tenido gran cantidad. Creo que están comenzando a tomar un poco más de conciencia. Lo que sí ha variado las edades de los conductores, antes eran muchos jóvenes, hoy ya los jóvenes prácticamente está bueno que han decidido asignar a un conductor, y la franja de edades es de 28 años en adelante, ¿no? Los que hoy ya son los que nos dan la alcoholemia positiva. Bien, Mario, te llevo ya a lo que va a ser el tema tránsito dentro del ejido y principalmente en inmediaciones de Plaza Centenario. Ya día viernes por la mañana vemos ya lo que es San Martín entre Brown y Moreno cortada, un ejemplo.
Sí, déjame acotar algo de los controles que se han realizado durante este fin de semana que pasó, donde hemos trabajado con la BMA, con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, donde hemos trabajado en rutas nacionales, provinciales y dentro del ejido. Quiero remarcar esto porque la verdad que es importante. Nos llamó la atención la cantidad de infracciones que hemos labrado por falta del uso del cinturón de seguridad. No llevar el cinturón puesto, porque hoy vehículos de alta gama, todo vehículo tiene un cinturón de seguridad, pasa por la por ahí la conciencia de que va manejando. Entonces yo creo que conciencia sí, yo creo que cuando vos te subís al auto tu obligación es colocarte el cinturón de seguridad, ya después pasa a ser una costumbre. Y lamentablemente se han labrado muchas actas por no tener el cinturón de seguridad y hemos tenido que lamentar pérdidas de vecinos producto del mismo, ¿no? La que no se usa el cinto. Entonces hemos decidido, ya creo que la escuela la hicimos y ahora es hora de aplicar las infracciones. Creo que lamentablemente es la única forma de que el vecino entienda, ¿no? Y también otras cuestiones, pero ya mínima, la falta de seguro también en algunos casos. Te llevo a lo que es el inmediación de Plaza Centenario. Te decía ya, mañana este día viernes, calles o arterias cortadas aquí en Brown, calle Moreno. ¿Cómo va a ser, cómo se diagrama todo esto para dejar informado al conductor de aquí de nuestra localidad? Bueno, ya hoy viernes nos llega un camión para armar el escenario acá en la calle San Martín y Moreno, o sea que a partir de las 14 horas ya vamos a estar cerrando ese lugar. Para mañana sábado a partir de las 17 horas ya directamente se va a cortar el tránsito entre lo que es San Martín y Moreno, producto de los eventos que tenemos musicales. Y ya, por supuesto, el día domingo, ya el cumpleaños del pueblo, vamos a estar cortando distintas arterias, como es la Belgrano, como es Moreno y Mitre, Brown y Belgrano, San Martín y Brown, y la calle Moreno y Irigoyen. Así que eso es producto ya del desfile cívico-militar que se va a comenzar a la 1 de la tarde. Pero a las 8 de la mañana, nosotros comunicarles al vecino de que ya todas esas arterias se van a encontrar cerradas, van a estar valladas y, por supuesto, pedirle al vecino que circule con precaución por la zona. Continuando con esta nota con el responsable de tránsito de la comuna local, también le consultamos acerca de los... lo que está aconteciendo en Plaza Centenario ya de este día viernes que transcurre, viernes que va cerrando, porque es bien sabido, se va a centrar toda la actividad con motivo de un nuevo aniversario de San Antonio Este, donde estarán el escenario, donde estarán los puestos de comida, y bueno, ya en la mañana de hoy, varias en el caso particular de calle San Martín, entre Brown y Moreno se había cortado, y en la tarde de hoy también se iba a modificar todo eso, así que a los automovilistas, precaución, porque se va a encontrar ya con una calle San Martín cortada. Belgrano habrá que estar atento para lo que va a ser mañana sábado 9 de julio. Bueno, Mario Hernández al respecto también decía lo siguiente. Es así, por eso, como dije recién, el corte que vamos a hacer va a ser sobre calle San Martín y Moreno, a la altura del kiosco que se encuentra ahí en la esquina. Los desfiles van a venir sobre Irigoyen, en Irigoyen, sobre Moreno. El escenario va a estar mirando desde de oeste a este, sobre la calle San Martín, donde la desconcentración del mismo va a ser sobre la calle Moreno casi Roca. ¿Está? Eso ahí va a ser la desconcentración, o tal vez puede ser en la calle Belgrano también, depende el desfile, ¿no? Bueno, habrá que estar atento, porque Belgrano también va a tener todo lo que es puesto de comida, así que habrá que estar atento aquí en esa esquina, también frente a la Anónima. Entonces. Es así, la plaza, bueno, sabemos que es una fecha importante, muchos artesanos se acercan al lugar, gente que pone su puesto para de ventas, así que creo que el sábado ya vamos a tener los visitantes por el lugar, y por supuesto el día domingo va a comenzar la actividad desde muy temprano, donde se van a exhibir los artesanos con sus artesanías y por supuesto las globas ofreciendo distintas comidas, ¿no? Bueno, así que la sugerencia del automovilista en esta jornada, entonces ya partí, porque ahora
ya en la mañana de hoy está cortado frente a la décima, que haya cortado hoy. Sí, están comenzando a armar algunos stands ya como para el día sábado. Y vamos a cortar, como dije recién, a partir de las 14, lo que es Calle Moreno y San Martín, donde se va a armar el escenario para el día domingo. Mario, ya te estoy agradeciendo. Y bueno, como sanantoniense, ¿cuál es el anhelo, también el deseo en este nuevo aniversario de San Antonio? Bueno, la verdad que veníamos postergados con las fiestas, producto de la pandemia. Y por supuesto, el deseo y el que uno tiene es que, bueno, que siga creciendo San Antonio como lo venimos haciendo. Ojalá que estamos atravesando una situación económica difícil a nivel nacional y eso repercute en la provincia y, por supuesto, a los municipios y a las empresas, ¿no? Pero San Antonio, yo siempre dije, tenemos un diosito aparte, porque San Antonio, yo lo vi en plena pandemia, nunca paró, siguió creciendo y, bueno, ese es el anhelo, ¿no? Que a pesar de la situación económica que hoy estamos atravesando a nivel nacional, San Antonio sigue creciendo y, por supuesto, nada. Saludar a aquellos vecinos que ya tienen, que he visto varios de 100 años, y por supuesto que tengamos un excelente fin de semana y a disfrutar ese día. Mario, te agradezco y bueno, estamos en contacto como siempre, ¿eh? No, agradecerte a vos, Carlos, por supuesto, y seguramente nos vamos a estar viendo en la plaza durante este fin de semana. La nota de Mario Hernández con respecto al tema tránsito, tiempo de ir buscando una nueva pausa comercial. Pausa comercial, ya seguimos con más información a través de la pantalla de El 4. Seguinos en nuestras redes sociales. Y sé parte de la información. Facebook.com/SAOTV Canal 4. YouTube. SAOTV Canal 4. Instagram. SAOTV Canal 4. www.saotv.com.ar. Grutas Dragstore Avenida, golosinas, helados, artículos escolares, fotocopias, artículos de librería, regalos, cargas virtuales, cafetería, panificados, artículos electrónicos y una amplia variedad de bebidas. Dragstore Avenida, el lugar donde encontrás de todo, en Río Negro 927. Las Grutas, Río Negro, Patagonia, Argentina. Mesa Ría Cristal. En nuestra planta de San Antonio Oeste, con la tecnología más avanzada, envasamos para usted y su familia un agua pura, rica, libre de sodio y con control técnico permanente. Por ser la primera envasadora local, le ofrecemos calidad y experiencia de tratamiento y llenado de nuestro producto. Ría Cristal. Envases de 10 y 20 litros, botellas de medio litro y de un litro y medio. Para comercios, bidones descartables de 5 y 8 litros. Alquiler de dispensers
Frío Calor. Entrega sin cargo en San Antonio Este y Las Grutas, Hipólito Yrigoyen 749. Teléfonos 02934 410552 y 421825. Ría Cristal, agua pura de nuestra planta a su mesa. ¿Sabías que con el pago de tu abono, vos y nosotros estamos brindando de forma gratuita el servicio de internet y televisión a cada una de nuestras instituciones de San Antonio Este y Las Grutas? Queremos contarte que juntos le brindamos la posibilidad a cada niño, joven y adulto de conectarse al mundo, permitiendo el desarrollo social y educativo de nuestra comarca. Policía, bomberos y hospitales también cuentan con nuestro servicio de cable e internet totalmente gratis. Gratis. Como lo hacemos hace más de 30 años. 30 años. Trabajamos junto a vos, para y por la comunidad. Somos SAU TV y SAU Data. Somos de acá. Carnicería Nocetti, tradición en carnes. Más de 20 años de trayectoria y excelencia en la calidad de nuestra carne. Estamos en Hipólito Yrigoyen 534 y esquina Brown. Agradecemos el apoyo y la confianza de siempre a toda nuestra comunidad. Los esperamos con los mejores cortes en carne, cerdo, cordero, chorizos y salchicha parrillera. Y también la mejor calidad en pollos. Carnicería Nocetti. Tradición en carnes. Hipólito Yrigoyen 534, San Antonio Oeste, Patagonia, Argentina. Eulalia, San Martín 1305, San Antonio Oeste, Patagonia, Argentina. En la Agencia de Recaudación Tributaria sumamos una nueva plataforma de pagos para que vos elijas cómo pagar tus impuestos y tasas provinciales. ¿Querés pagar con tarjeta de crédito, Visa, Mastercard, Cabal u otras? Podés. ¿Preferís usar la de débito de cualquier marca? Podés. O si para vos es más fácil pagar con billetera virtual, desde la red Link, pagos mis cuentas, transferencia o abonar en efectivo, también tenés la opción. Con nuestra nueva plataforma de pagos, vos elegís cómo pagar tus impuestos y tasas de la provincia. Entrá a www.agencia.rionegro.gov.ar y empezá a usarla. Sin límites, seguro y 100% online. Agencia de Recaudación Tributaria. Gobierno de... Lo estabas esperando, por fin llegó. Lo estabas esperando, por fin llegó. Crédito Inclusivo, al fin llegó. Crédito Inclusivo, al fin llegó. Para todas, para todos. Y todos llegó. Para todas, para todos. Y todos llegó. Crédito Inclusivo llegó para vos. Sumate al club de amigos, presentando dos amigos. No pagas más, no pagas más. Crédito Inclusivo, así lo hará. La Anónima cumple 114 años. Vení a celebrarlo con nuestras superventajas. 70% de descuento en la segunda unidad de todos los lavavajillas IF. 2x1 en café instantáneo Dolca. Y exclusivo con Plus La Anónima. 70% de descuento en la segunda unidad de antitranspirante en aerosol DAB. 40% de descuento en cerveza Stella Artois. Y 30% de descuento en queso cremoso La Paulina. Bájate la app, seguí sumando beneficios y participá de la Superpromo 114 años. Encontrá mucho más en lanónima.com.ar. Supermercado La Anónima. Siempre en equipo con vos. Como siempre, el Mecha Full Service, renovando y actualizando tendencias en San Antonio Oeste. Ahora te traemos nuestra página web www.elmechafullservice.com.ar y nuestra aplicación móvil. Búscanos en Play Store como el Mecha Full Service. Con nuestro servicio vas a poder llevar el historial clínico de tu auto o moto. Bájate la aplicación, regístrate y accede a todos nuestros servicios. Además, podés sacar turnos o comprar el repuesto que necesitas para que te lo llevemos a tu casa. El Mecha Full Service. Calidad, experiencia y tecnología para vos y el cuidado de tu vehículo. Contacto 02920 470554. Antártida, Argentina 3450. San Antonio Oeste, Río Negro, Patagonia, Argentina.
accede a los nuevos beneficios fiscales para contribuyentes por tasas retributivas y comerciales. Ya está en vigencia el nuevo plan de facilidades para la regularización de deuda vencidas e impagas al 31 de enero de 2022. Podrán acceder a este beneficio los contribuyentes que tengan al día sus obligaciones en las cuotas 1 al 5 del presente año. Las modalidades son pago contado con un 80% de bonificación de interés y gastos administrativos, pago en 3, 6 y 12 cuotas con bonificación y sin interés de financiación hasta el 15 de julio. Como resultado se emitirá un certificado especial de libre deuda, transitorio y excepcional. Para más información acercarse a la Oficina de Rentas y Recaudación Municipal de los tres centros urbanos en horarios administrativos. Consultas hacienda@sanantoniooeste.gov.ar o al teléfono 2920-475333. Municipio San Antonio. Bien, segundo bloque en esta edición en vivo del Noticiero del 4, cerrando la semana en este día viernes 22 de julio 2022. Bueno, en este caso arrancamos más tarde de lo habitual. Hoy, algunos inconvenientes de salud con mis compañeros, pero ya se recupera prontamente, la gripe pasa. Semana aniversario de San Antonio, semana también bastante candente para el sector de los obreros que están en Patagonia Norte. Bueno, estuvimos dialogando con Julio Cuyumilla y Comisión Directiva, hablamos acerca de estos inconvenientes que vienen suscitando en este tiempo con negociaciones y el tema de que la empresa aduce estos problemas financieros que no pudo exportar. Bueno, de estos temas hablaba Julio Cuyumilla y decía lo siguiente. Sí, es así, Carlitos. Bueno, esto hace 2 meses ya que venimos en esta lucha, ¿no? Bueno, sabemos bien el motivo. Acá no ha perjudicado tanto a la empresa y a los trabajadores el tema de Rusia y Ucrania, ¿no? Nosotros cuando empezamos las paritarias ya por enero, febrero, bueno, habían rumores que podía haber una guerra, pero nada confirmado, ¿no? Y bueno, cuando arrancamos las temporadas, los primeros barcos, empezó la guerra y eso nos complicó. O sea, la fruta, el mayor comprador, que casi del 50% que es Rusia, bueno, esa fruta no pudo entrar. Algunos contenedores que fueron embarcados en los primeros barcos volvieron para atrás de vuelta, anduvieron a la deriva, no pudieron entrar. Y bueno, viste, y entonces eso repercutió en todo, ¿no? Y bueno, ahí es donde, bueno, el empresario, perdimos todo, ¿no? Tanto empresarios como trabajadores. Bueno, acá el trabajador perdió también casi un 100% de lo que iba a ganar, ¿no? Porque no tuvo hora extra, no hubo producción. Y bueno, allá por marzo tuvimos una reunión con la empresa, donde, bueno, la empresa ya nos venía diciendo, ¿no es cierto? Allá aducía que no iba a haber plata para pagar los salarios y si esto no se paraba, ¿no? Y bueno, iba a haber despido por el 15 de marzo también de los compañeros temporarios, tuvimos una reunión a donde se pudo frenar eso, ¿no? Porque, bueno, el sindicato lo que expuso, si iba a haber despido de afiliados de South South, primero teníamos que empezar por gente que no es afiliada y por otros gremios que están ahí en el puerto, ¿no? Porque la mayoría y los convenios acá los firma South South, ¿no? Y bueno, y eso se pudo frenar, ¿viste? Bueno, tratamos que se estirara la temporada, como todos los años, por 5 meses, hasta mayo. Pero tuvimos sectores que laburaban un turno por semana, 2 turnos por semana, cada 10 días, ¿viste? Y bueno, de todas maneras se llevaron los muchachos una monedita, pero no lo que se había pactado en paritaria, ¿no? También en esta nota que manteníamos con la gente del SOPSAO, Sindicato de Obreros Portuarios, dialogamos también con Osvaldo Mendoza, secretario adjunto del gremio portuario. Mendoza, al respecto, también comentaba lo siguiente. Mirá, Carlito, cuando nosotros comenzamos la temporada, empezó en,
febrero, primero de febrero, la gente trabajó bien en febrero, pero de ahí pasó esto de la guerra y ahí empezó el rumor que a Rusia no iba a ir la carga, hasta que no fue directamente la Rusia, la carga a Rusia, y eso decayó, como dice Julio, en el tema de la hora extra y la producción de la gente. Uh-huh. Y ahí se vio afectada en el mes de marzo ya la gente en su cobro, en su ingreso, en el ingreso de cada mes. De ahí en adelante, el rumor era de la reestructuración de la empresa y que iba a sacar gente, como dijo Julio, iba a sacar los temporarios. Y así empezamos con la reunión con Trabajo, con Secretaría de Trabajo de Provincia. También lo acompañó el intendente Adrián, por él le damos las gracias porque él se puso al frente también con nosotros y la empresa para poder llegar a buen diálogo y poder frenar esto de los temporarios, que se frenó y estuvieron por lo menos hasta el 31 de mayo. Nosotros en este, se hablaba muchas cosas, que podía la empresa tomar el artículo 223 y dejar suspender al personal 3 meses sin goce de sueldo. Y nosotros tenemos que buscar priorizar el ingreso del trabajador con su sueldo mensual. En muchas reuniones con Trabajo, con comisión directiva, con los compañeros de comisión directiva, que ellos también estuvieron con nosotros presentes, buscamos que el trabajador no sea perjudicado. Entonces la mejor manera era llegar a este artículo 223, donde le garantiza al trabajador que tiene su ingreso como lo viene haciendo mensualmente, lo único que se ve afectado en las cargas sociales, en lo que es la jubilación. Uh-huh. Pero le han transmitido esa tranquilidad de lo que es, en este invierno que estamos viviendo, situación económica del país, ¿la gente seguirá con su cobro como estaba pautado? La situación está complicada para todo, Carlito. Y bueno, es lo que le dijimos a la gente nosotros en la reunión de comisión, en la reunión informativa que tuvimos con un 90% de los trabajadores, que le garantiza el sindicato con este artículo 223 es que el trabajador tenga su ingreso que viene cobrando. Si no hubiera sido la suspensión, iban a tener el ingreso y con la suspensión va a tener ese ingreso igual. Lo hacemos así, no le damos prioridad a otra cosa que puede ser con el artículo 23, que sea suspendida la persona por 3 meses sin goce de sueldo. ¿Por qué? Porque, como le dijimos a la gente, hay compromiso de por medio. Un trabajador hoy tiene compromiso con un banco por un préstamo, cuota alimentaria, una mutual aparte de la obra social, y eso son cosas que tiene que cubrir el trabajador. Bueno, pero en el caso de esto que estamos pasando hoy por el tema de los sueldos, ¿no? De la crisis empresarial que hay, ¿no? Así que por ese motivo que el trabajador se quede tranquilo, bueno, después, bueno, lógico, todo tiene que cumplir. Por ejemplo, quedó un grupo que es del pontón flotante, que ellos no entraron en este tema porque ellos tienen laburo, ¿no? Tienen laburo todo el año y bueno. Y la gente que está para jubilarse también, a ellos se les sigue aportando la jubilación, como tiene que ser ellos. Y bueno, esto para la gente que tiene menos años, son los 6 meses, como dice Osvaldo, que no van a tener aporte jubilatorio. También lo intentamos, discutimos sobre eso, si eso podría ser reintegrable, recuperable a futuro. Y bueno, pero siempre y cuando está la posibilidad que haya trabajo, ¿no? Porque si no tenemos trabajo, no podemos reclamar nada, ¿viste? Entonces, habiendo trabajo, uno puede seguir en la lucha reclamando, pero por eso, hoy más que nada, como le venimos planteando una reunión que tuvimos con la gobernadora en la gruta, creo que hacía del tiempo que está, bueno, tuvimos una reunión sola, y bueno, se le planteó todo esto. Bueno, ellos tienen todo a largo plazo, ¿no es cierto? Pero nosotros no podemos esperar más a largo plazo porque llevamos 40 años, Carlitos, de puerto. Nosotros que estamos acá en el sindicato, porque somos los más viejos, ¿no? Entonces le explicamos a la gente joven que nosotros hemos pasado por muchas etapas, y etapa dura, ¿no es cierto? Entonces hoy llevamos 40 años, y en 40 años no podemos despegar. En vez de mejorar, venimos para atrás. Como se le explicó ayer a los compañeros. Bueno, por ahí la empresa presenta esto, por ahí no sé si es creíble, no es creíble, si ellos exportan en dólares o no en dólares. Y bueno, ellos dicen que no, todas esas preguntas se vinieron haciendo. Pero también tenemos que ver que cuando la empresa privatizó el puerto este, habían un promedio de 130 barcos. ¿No es cierto? Una temporada. Y hoy tenemos 20 barcos en la temporada, Carlito. Entonces,
Y laburamos 5 meses, 7 meses la gente cobra en la casa. Como le digo, si hoy no hubiese pasado esto, lo que pasó entre Rusia y Ucrania, y no hubiésemos estado discutiendo estas cosas, ¿no? Porque se hubiesen pagado los salarios en términos como se venían pagando. Bueno, pero igual, gracias a Dios, por el repro este que se consiguió a nivel nacional, la gente pudo cobrar el aguinaldo en tiempo y forma, el sueldo que lo cobró al día 5, y bueno, ojalá sigamos así, ¿no? Acá hay algo firmado, pero como está el país, con la inflación que hay, no sabemos cómo va a terminar tampoco, ¿no? Firmado está hasta diciembre, y hasta septiembre nos volvemos a juntar por el tema inflacionario, ¿no? Pero, viste, cómo va esto, no sabemos lo que puede llegar a pasar. Nota que manteníamos en la mañana de hoy con la gente de El Sobsao. También, por supuesto, la posibilidad de dialogar con el secretario gremial, también José Figueroa. Figueroa también al respecto decía lo siguiente. Bueno, muy buenos días a vos, Carlito, y muy buenos días a la audiencia. Y bueno, agradecerte, como siempre, de poder transmitirle a toda la sociedad de San Antonio Oeste y a todos nuestros afiliados, ¿no?, la situación que hoy nos toca vivir. Pero bueno, como dice acá el secretario general Julio, mi compañero adjunto Mendoza, hemos estado trabajando firmemente estos 2 meses en conjunto con la comisión para llegar a los que hemos llegado en el día de ayer, en la reunión que hemos tenido con todos los afiliados, ¿no?, una reunión informal que se le hizo sobre lo que se venía trabajando y la situación que estábamos atravesando. Yo creo que dentro de todo, ayer pudimos llegar a un acuerdo con todos los trabajadores, estuvieron de acuerdo y bueno, se ha firmado lo que se venía tratando entre la empresa, nosotros como sindicato, y agradecerle a Adrián también por lo que ha puesto para poder llegar a este acuerdo y bueno, y que nuestros compañeros de acá a fin de año puedan tener su digno salario, ¿no?, con la situación que estamos viviendo. Así que, y aprovechar, Carlito, como siempre, agradecerte a vos, porque acá tenemos que ser un poquito serio con esto, ¿no? Acá hay un puerto y a los legisladores que fueron elegidos, electos por nuestra querida provincia, que se pongan las pilas y que no podemos tener un puerto que trabaje 3-4 meses. Esto lo venimos hablando hace mucho tiempo nosotros, no es de ahora. Y cada vez peor, como dice Julio. Así que se pongan las pilas y hagan algo para que el puerto mejore por el bien de nuestros afiliados, por el bien del pueblo, que creo que sería lo más lógico, ¿no? Te agradezco, Y cierro con Julio. Julio, bueno, así que hay un cierto sesgo de tranquilidad, entonces, sí, sí. Queda... Sí, gracias a Dios, Carlito, sí, por el momento hay, como vos decís, hay tranquilidad, bueno. Y bueno, y ahora esperar. Y que la gente, bueno, gracias a Dios, va a cobrar 100% del salario. Y bueno, ya te digo una vez más, y el resto, bueno, puede ser recuperable esos 6 meses de con este aporte jubilatorio. Y eso, bueno, lo vamos a ir discutiendo a futuro. Pero hoy que se queden tranquilos, por lo menos ya cobraron aguinaldo, sueldo, y ojalá que sea hasta diciembre y veremos. También está la posibilidad, como le explicamos ayer, que no se sabe si va a haber temporada 2023 o no. Pero se está buscando por todos los canales, ¿no es cierto?, con el secretario de Fruticultura, de Economía, buscar la forma de que la fruta pueda salir por otro lado, ¿no es cierto?, por el puerto nuestro, pero por otros canales, ¿no? Ojalá sea así.
Completando más información, más actualidad, la nota tiene que ver con Fernanda Geofroy. Fernanda Geofroy es la encargada, diríamos interinamente, del área de defensa del consumidor. Bueno, estuvimos dialogando con Fernanda Geofroy acerca de lo que ha acontecido esta semana. Los valores, los precios de los productos básicos han aumentado en todos lados. Bueno, le consultamos si por defensa del consumidor la gente consultó, preguntó, ¿siguen los precios cuidados también? Y hablando de otros temas inherentes al área de defensa del consumidor, Fernanda Geofroy decía lo siguiente. Sí, han llegado inquietudes, consultas, pero en sí lo que es el precio de las cosas, no hay un precio máximo que haga un tope, no es regulable. Entonces por ahí yo lo que lo recomiendo a la gente, pues dice, no, porque en esta despensa me cobran tanto. Entonces yo lo que le recomendé a la gente fue que, si en esta despensa te cobran tanto y vos sabés que en vez de una cuadra, tres cuadras te cobran menos, bueno, hace tres cuadras y paga menos, pero porque no existe manera de regularlo. Tema precios cuidados, ¿se mantienen en el súper de aquí de San Antonio? ¿Cómo se tú también de precios cuidados? Precios cuidados, lo que fue a mediados de junio, varió la canasta de precios cuidados, el listado de precios cuidados, y hubo un aumento. Pero hubo un aumento a nivel nacional de lo que es precios cuidados. Entonces ahora lo que salía un poquito más bajo, lo aumentaron. También es para solventar la pérdida que están teniendo los que realmente firman el convenio con Nación, porque no todos lo tienen. Y también se denuncia, no sé, productos que nos estaban vendiendo, un ejemplo, hierro, cal o cemento, que estaban vendiendo en menor cantidad. ¿Llegan esas inquietudes también a Defensa del Consumidor? ¿Lo han planteado en esta semana? Porque esta es una semana que ha sido con tantos... No, esas inquietudes de lo que son cosas de corralones no han llegado. Sí nos llegaron, por ejemplo, algunas consultas como la gente que viene y te dice, no, pero vas y tienen acobachado en depósito. Cuando nosotros vamos a hacer el control de precios cuidados, sí o sí la persona que nos acompaña, sea gerente, sea subgerente, quien sea, viene con el, no me acuerdo cómo se llama ahora, el aparatito, el escáner, y cuando ellos escanean, ellos te muestran que sea el mismo código de barra, que el precio coincida, y ahí figura la cantidad que hay en depósito, que hay en góndola y todo. O sea que nosotros tenemos la posibilidad de verificar si tienen o no acobachado, como dice la gente, cosas. Y no, a la fecha no hemos encontrado nada, sí, nada de eso. Bueno, y la otra consulta es si se anima, en este caso el consumidor, a hacer las denuncias sobre productos que están sobrevaluados en estos días. No sé, te hago un ejemplo, café que estaban en 2.80 se fue a 3.40, 3.50 en un determinado supermercado. ¿Eso se puede denunciar? ¿Qué puede hacer Defensa del Consumidor también? No, en ese caso no es regulable. Por ahí más de acercarte por ahí, intentar decirle al dueño del negocio, mirá, fíjate, porque se acercan las inquietudes, pero en realidad no hay manera de hacer una denuncia formal sobre eso. Así que la semana ha sido de muchas consultas, no denuncia. Sí, la semana tuvo muchas consultas. Tuvimos inicio de denuncia, pero más que nada seguros, que últimamente vienen avasallando los seguros con lo que son los reclamos. ¿Qué está pasando con los seguros, Fernanda? Los seguros le han puesto mucho seguro a la gente en lo que son cajas de ahorro y tarjetas de crédito. Porque son es el seguro que tienen convenio o con el banco o con la tarjeta. Pasa, por ejemplo, con tarjeta naranja, con cualquier tarjeta tiene convenio el seguro, entonces te cobran. Pero pasa que también antes eran 3 pesos y ahora son 300, 400, 1000 y pico. Entonces por eso lo nota la gente. Capaz que lo tenés desde hace años, pero antes no se notaba. Fernanda, salió en este caso también una sentencia a través de la justicia a favor de quien había adquirido un producto en lo que es, en este caso, en la casa de electrónica. ¿También tomó intervención, en este caso, el área de defensa del consumidor? Esa, también como la de grifería que salió, que se hizo pública por la justicia, esa se dio inicio en defensa del consumidor, donde se hizo toda labor administrativa. Lo que es el electrodoméstico, bueno, no se llegó a un acuerdo, porque había ido 2 veces al service y ya estaba para un cambio, pero había un entredicho entre el cliente y las personas del comercio. Y lo que es la grifería, teníamos una propuesta, pero la propuesta que le habían hecho al muchacho no alcanzaba al valor actual. Porque ellos cuando te devuelven, si a mí se me rompe algo y me devuelven, me tienen que devolver
el valor actual del producto, no el valor, capaz que si yo lo compré hace 6 meses ahora tiene una diferencia importante, entonces el valor es actualizado. Fernanda, a diario llegan denuncias de este tipo que me estás comentando y que ahora toma de estado público porque llega hasta la justicia y la justicia da sentencia. Sí, llegan, la verdad que son muy constantes, ahora no ha pasado mucho con empresas telefónicas también, que te venden el equipo y después te dicen, no, reclamáselo a fábrica, no, porque tanto el vendedor como el proveedor, el importador, todos son responsables de la garantía legal según la Ley de Defensa del Consumidor. Entonces corresponde que se haga cargo, la persona que te lo vendió, y de ahí ellos reclaman al que sigue y así es una cadena. Bueno, todo un tema esto, ¿no?, que se da... ¿A diario? ¿Muy a diario se está dando esto? Sí, la verdad que ha venido mucha gente y hay gente que directamente viene, consulta, va, se reclama y solo dice, no, porque fui en Defensa del Consumidor y me dijeron que según el artículo TAM, porque se la llevan anotado, de la Ley de Defensa del Consumidor, vos me lo tenés que cambiar o me lo tenés que mandar al servicio, y así. Con respecto a ventas de autos, ¿hay agencias que no están autorizadas o vendedores de autos también que están dentro del ejido? ¿Te llega algunas denuncias con respecto a ventas de autos? Ventas de autos han llegado consultas. Nadie ya inició una denuncia. Si el local está habilitado, porque vamos a dar un ejemplo, una concesionaria que tiene habilitado es Carlini o Leana, ellos sí les sabemos hacer los reclamos nosotros, que no han tenido ninguno, porque la verdad tienen todo muy en regla. Y después tenés el resto, hay muchos habilitando, otros habilitados y bueno, nosotros a medida que van surgiendo las denuncias vas averiguando porque venimos a lo que es la oficina de comercio a averiguar la habilitación y todo eso para poder mandárselo al dueño. Todo un tema también entonces que está pasando por Defensa del Consumidor, toda esta inquietudes entonces. Sí, todos los negocios que son locales, antes de mandar la nota se viene y se consulta a la oficina donde está Guillermo el hecho de los datos, porque viste que cada comercio tiene un nombre fantasía y vos se lo tenés que enviar a nombre del dueño. Entonces venimos a averiguar el dueño o la firma que lo maneja para poder mandarle la notificación. Fernanda, desde ya te agradezco y... Estamos en contacto y ha sido muy amable tu parte, ¿eh? No, gracias a vos, Carlito. ¿Qué es el anhelo como sanantoñense? ¿Cuál es el anhelo? ¿Qué es lo que deseas en este nuevo aniversario de nuestra localidad? ¿Que sigamos creciendo? ¿Cuál es el anhelo? Sí, que sigamos progresando. La verdad, nacida y criada acá, dentro de todo hubo progreso, pero yo creo que San Antonio da para más también. ¿Da para más? Sí, da para más. Bien, tiempo de ir buscando una nueva pausa comercial, ya en la última sería en este viernes 8 de julio, por supuesto, como siempre, llevándole información, llevándole actualidad de lo que pasa en San Antonio, las grutas y el puerto, y siempre atento a lo que va a pasar también en el fin de semana en la radio 90.7, porque también allí en la radio, en la mañana, tanto del día el 9 de julio como el 10 de julio, habrá de programación para ir charlando un poquito de historia, charlando un poco de este nuevo aniversario y de la independencia de nuestro país. Tiempo de pausa, pausa, ya continuamos. Seguinos en nuestras redes sociales. Y sé parte de la información. Facebook.com/SAOTV, Canal 4. YouTube. SAOTV, Canal 4. Instagram. SAOTV, Canal 4. www.saotv.com.ar. En las
Frutas Drugstore Avenida, golosinas, helados, artículos escolares, fotocopias, artículos de librería, regalos, cargas virtuales, cafetería, panificados, artículos electrónicos y una amplia variedad de bebidas. Drugstore Avenida, el lugar donde encontrás de todo, en Río Negro 927, Las Grutas, Río Negro, Patagonia, Argentina. Mesa Ría Cristal. En nuestra planta de San Antonio Este, con la tecnología más avanzada, envasamos para usted y su familia un agua pura, rica, libre de sodio y con control técnico permanente. Por ser la primera envasadora local, le ofrecemos calidad y experiencia del tratamiento y llenado de nuestro producto. Ría Cristal. Envases de 10 y 20 litros, botellas de medio litro y de un litro y medio. Para comercios, bidones descartables de 5 y 8 litros. Alquiler de dispensers, frío-calor. Entrega sin cargo en San Antonio Este y Las Grutas y Polito Yrigoyen 749. Teléfonos 02934 410552 y 421825. Ría Cristal, agua pura, de nuestra planta a su mesa. ¿Sabías que con el pago de tu abono, vos y nosotros estamos brindando de forma gratuita el servicio de internet y televisión a cada una de nuestras instituciones de San Antonio Este y Las Grutas? Queremos contarte que juntos le brindamos la posibilidad a cada niño, joven y adulto de conectarse al mundo, permitiendo el desarrollo social y educativo de nuestra comarca. Policía, bomberos y hospitales también cuentan con nuestro servicio de cable e internet totalmente gratis. Gratis. Como lo hacemos hace más de 30 años. 30 años. Trabajamos junto a vos, para y por la comunidad. Somos SAU TV y SAU Data. Somos de acá. Carnicería Nocetti, tradición en carnes. Más de 20 años de trayectoria y excelencia en la calidad de nuestra carne. Estamos en Hipólito Yrigoyen 534 y esquina Brown. Agradecemos el apoyo y la confianza de siempre a toda nuestra comunidad. Los esperamos con los mejores cortes en carne, cerdo, cordero, chorizos y salchicha parrillera. Y también la mejor calidad en pollos. Carnicería Nocetti. Tradición en carnes. Hipólito Yrigoyen 534, San Antonio Oeste, Patagonia, Argentina. Eulalia, San Martín 1305, San Antonio Oeste, Patagonia, Argentina. En la Agencia de Recaudación Tributaria sumamos una nueva plataforma de pagos para que vos elijas cómo pagar tus impuestos y tasas provinciales. ¿Querés pagar con tarjeta de crédito, Visa, Mastercard, Cabal u otras? Podés. ¿Preferís usar la de débito de cualquier marca? Podés. O si para vos es más fácil pagar con billetera virtual, desde la red Link, pagos mis cuentas, transferencia o abonar en efectivo, también tenés la opción. Con nuestra nueva plataforma de pagos, vos elegís cómo pagar tus impuestos y tasas de la provincia. Entrá a www.agencia.rionegro.gov.ar y empezá a usarla. Sin límites, seguro y 100% online. Agencia de Recaudación Tributaria. Gobierno de... Lo estabas esperando, por fin llegó. Lo estabas esperando, por fin llegó. Crédito Inclusivo, al fin llegó. Crédito Inclusivo, al fin llegó. Para todas, para todos. Y todos llegó. Para todas, para todos. Y todos llegó. Crédito Inclusivo.
recibo llegó para vos. Sumate al club de amigos, presentando dos amigos. No pagas más, no pagas más. Crédito Inclusivo, así lo hará. La Anónima cumple 114 años. Vení a celebrarlo con nuestras superventajas. 70% de descuento en la segunda unidad de todos los lavavajillas Sif. 2x1 en café instantáneo Dolca. Y exclusivo con Plus La Anónima. 70% de descuento en la segunda unidad de antitranspirante en aerosol DAV. 40% de descuento en cerveza Stella Artois. Y 30% de descuento en queso cremoso La Paulina. Bájate la app, seguí sumando beneficios y participá de la Superpromo 114 años. Encontrá mucho más en lanónima.com.ar. Supermercado La Anónima. Siempre en equipo con vos. Como siempre, el Mecha Full Service, renovando y actualizando tendencias en San Antonio Oeste. Ahora te traemos nuestra página web www.elmechafullservice.com.ar y nuestra aplicación móvil. Búscanos en Play Store como el Mecha Full Service. Con nuestro servicio vas a poder llevar el historial clínico de tu auto o moto. Bájate la aplicación, regístrate y accede a todos nuestros servicios. Además, podés sacar turnos o comprar el repuesto que necesitas para que te lo llevemos a tu casa. El Mecha Full Service. Calidad, experiencia y tecnología para vos y el cuidado de tu vehículo. Contacto 02920-470554. Antártida Argentina 3450. San Antonio Oeste, Río Negro, Patagonia Argentina. Accede a los nuevos beneficios fiscales para contribuyentes por tasas retributivas y comerciales. Ya está en vigencia el nuevo plan de facilidades para la regularización de deuda vencidas e impagas al 31 de enero de 2022. Podrán acceder a este beneficio los contribuyentes que tengan al día sus obligaciones en las cuotas 1 al 5 del presente año. Las modalidades son pago contado con un 80% de bonificación de interés y gastos administrativos, pago en 3, 6 y 12 cuotas con bonificación y sin interés de financiación. Hasta el 15 de julio. Como resultado se emitirá un certificado especial de libre deuda, transitorio y excepcional. Para más información acercarse a la Oficina de Rentas y Recaudación Municipal de los tres centros urbanos en horarios administrativos. Consultas hacienda@sanantoniooeste.gov.ar o al teléfono 2920-475333. Municipio San Antonio. Bien, tercer y último bloque en esta edición en vivo del Noticiero del 4, cerrando la semana. Cerramos una semana media apresurada para nosotros también, con algunos imponderables que nos surgen, pero siempre llevándole la información, la actualidad de lo que pasa en San Antonio, las grutas y el Puerto del Este. Cerramos la nota en este día viernes 8 de julio con la gente de Corcel Automotores, agente oficial Peugeot. Estuvimos dialogando con Nicolás Bernascure. Nicolás Bernascure es el agente y promotor de venta de productos Peugeot en San Antonio. En estos días anda por acá. Al respecto también decía lo siguiente. Muy buenos días, bueno, un placer saludarte a vos, a todos los oyentes. En este caso, bueno, como vos anunciabas, y también para que la gente me vaya conociendo, mi nombre es Nicolás Bernascure, yo soy asesor comercial de Corcel Automotores, el representante oficial Peugeot acá en la zona, y en este caso, bueno, visitando la localidad con muchas novedades en cuanto a la marca, porque hoy tenemos en este caso una muy buena oportunidad para los fanáticos del León o para los fanáticos de la marca Peugeot. Le digo que tengo una buena oportunidad porque estamos entregando muchos vehículos 208 0 kilómetros, este hermoso vehículo de fabricación nacional, porque lo podés tener con un adelanto de 675 mil pesos nada más en la tercer cuota, sin sorteo y sin licitación. Para que la gente vaya sabiendo o vaya entendiendo de esta financiación, nosotros lo que hacemos es financiar el vehículo directamente de fábrica a tasa 0% de interés, sin sobreprecio, sin que el cliente pague de más, y con el plan de cuotas cancelable. ¿Qué quiere decir esto? Que el cliente va a poder elegir el plan de cuotas que desee, ya sea 12 cuotas, 24, 36, hasta el máximo de 84 cuotas o 7 años de pago que le vamos a proponer. Siempre, como nosotros estamos comentando, tenemos esta gran entrega asegurada en la cual el cliente no va a tener que lidiar con factores tales como lo que son sorteos, como lo que son licitación, sino que de manera automática
En la tercer cuota, con 675 mil pesos de adelanto, van a poder tener el 208 0 kilómetro con la entrega directamente de fábrica. Para cubrir ese adelanto, también proponemos que la gente pueda entregar su vehículo usado, cualquier marca, modelo 2008 en adelante, lo va a poder entregar en parte de pago y con ese mismo vehículo usado va a poder acceder a ese 0 kilómetro. Mediante siempre un plan de cuotas, como siempre les vamos contando, que el cliente va a tener la opción de elegir un plan de cuotas desde 31.600 pesos en adelante hasta, como te decía, una persona que quiera hacer un plan de 24 cuotas de 36 meses con una cuota un poco más alta, también lo va a poder hacer. Bien. Algo de lo que no me quiero olvidar de hacer mención es que también tenemos una gran posibilidad para aquellas familias que en algún momento estuvieron pagando un plan de ahorro, ya sea de Peugeot o de cualquier otra marca, le quedaron algunas cuotas pagas, emprendieron el sueño de tener el 0 kilómetro y por alguna cuestión ese sueño quedó truncado, sepan que tenemos una reactivación que proponemos que reactiven el sueño o la oportunidad de tener el 0 kilómetro, así que también les vamos a dar una gran oportunidad para aquellas familias. Bien, Nicolás, estaba filmando recién el vehículo Test Drive, este vehículo que está recorriendo las calles. La idea es también estar en la jornada de este día jueves, viernes, con estos productos. Vamos a estar exactamente durante el día jueves, durante el día viernes en la localidad, así que invitamos a que la gente también haga la prueba de manejo para que también pueda probar lo que es este vehículo, como te decía hoy, de fabricación nacional, con una entrega rapidísima, con un adelanto mínimo y con un plan de cuotas que el cliente pueda hacer de la manera que desee. Yo a continuación ya les voy a ir dando mi número de contacto para que la gente vaya tomando nota. Mi número es 2920, característica de la ciudad de Viedma, 566530. 2920, característica, como te decía, de la ciudad de Viedma, 566530. La gente me puede mandar un mensaje de texto, una llamada perdida, un WhatsApp y bueno, en el transcurso del día obviamente lo voy a visitar de la mejor manera. Recuerden que van a poder acceder a través de un concesionario oficial, Corsel Automotores de Bahía Blanca, con entrega asegurada en cuota número 3, con el 208, como en este caso caballito de batalla, como mejor producto. Y tenemos, como siempre le contamos, toda la gama Peugeot disponible, también para aquellas familias que quieran emprender algún negocio comercial o que quieran tener su proyecto. Tenemos una muy buena oportunidad para lo que es la nueva Partner y para aquellas familias numerosas o personas que necesiten un vehículo un poquito más grande que el 208, tenemos también lo que es la nueva SUV 2008, disponible con el precio congelado de hace 60 días. ¿Esto qué quiere decir para aquellas familias que consultan si hay aumentos y demás? Sepan que lo que es la nueva 2008 va conservando el precio hace 60 días, hace 2 meses. Tenemos el 208 de este producto nacional a un excelente precio. Y tenemos lo que es la Partner, como también este vehículo utilitario de trabajo, disponible con la misma entrega asegurada. Algo en lo que quiero hacer mucho hincapié es que recuerden que en este plan no van a lidiar con factores tales como sorteo, como licitación, sino que en el tercer mes, con entrega asegurada, podés tener el 208, en cuota 6 podés tener la Partner y en cuota número 6 podés tener también la nueva 2008. Les dejo mi número de contacto para que la gente vaya tomando nota y recuerden que voy a estar durante el día jueves, viernes, en la localidad con todas estas promociones. Mi número es 2920, característica de la ciudad de Viedma, 566530. 2920 566530 es mi número de contacto, bueno, para que la gente se vaya comunicando. Bien, luego de escuchar la palabra de Nicolás Bernascuri, asesor de venta de Corsel Automotore, el contacto que tiene es el 2920-567530. Reitero el celular que tiene el Nicolás Bernascuri, que es el promotor de venta de Corsel, productos Peugeot, 2920-567530. Vamos llegando a la parte final de esta edición en vivo del Noticiero del 4 en este día viernes 8 de julio del 2022, en una semana aniversario de San Antonio, que ya que ha venido una semana muy tranquila ha sido también,
estamos en la Semana de la Independencia de nuestro país. Bueno, recordando que por lo general la actividad se va a centrar tanto en Plaza, en Plaza Centenario, lo que va a ser ya acto 9 de julio, como para lo que sería el acto central el día 10 de julio a partir de la hora 13 en Plaza Centenario, en estos festejos de este nuevo aniversario de nuestra localidad. Así que la propuesta queda hecha también de lo que va a ser el fin de semana, acompañarlo a través de la radio 90.7. Ahí en la mañana andaremos tanto el día sábado como el día domingo, hablando de la Celeste y Blanca, hablando de la Independencia, hablando del aniversario de San Antonio, interactuando, por qué no, con los vecinos. Punto final para esta edición en vivo del Noticiero del 4. Audiencia, tengan un excelente fin de semana, feliz Día de la Patria, y saludar a toda la comunidad de San Antonio, las Grutas y el Puerto del Este en este nuevo aniversario. Será hasta el día lunes y muchísimas gracias. El perfecto momento del año, donde la mitad ya pasó.